Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la dirección de INEA, a Alejandro Lamana, a Enrique Fernández por la invitación a la Estanzuela. Para mí y para INAR es un placer estar aquí y seguir coordinando interinstitucionalmente, lo cual creo que es muy importante y que hace parte a la base de lo que es el potencial de desarrollo de este sector. La verdad que me toca una difícil porque estamos al final de la tarde, los tenemos bastante cansados y en realidad, bueno, tengo un desafío de hablar de mercados, pero de hablar sobre tendencias a futuro, no solo en el tema de precios, sino también abordar temas de nuevos productos y demás. Así que voy a ir rápido, voy a intentar dejar algunos conceptos claros. Primero quiero marcar que tengo dos objetivos para iniciar la charla. El primero es evitar que se vayan, aunque ya vi que hay unos cuantos que salieron antes de que yo pudiera decir esto. Y después de evitar que se vayan, los que se queden, tengo que evitar que se duerman. Que eso es, digo, aún más difícil. Por lo cual, voy a avanzar lo más rápido posible e ir tratando de dejar algunos de los conceptos más claros. En realidad, el contenido de la presentación es bastante, bastante breve. Después puse unas cuantas transparencias que algunas las voy a pasar más rápido. Después, capaz que podemos ahondar. Primero, hablar muy rápidamente de lo que es la dinámica del sector nacional, porque eso yo creo que es gran parte de por qué en una jornada donde se habla de tecnología y de investigación, al final se trata de poner una charla que hable de mercados y de qué esperamos para el futuro, en lo que es mercado internacional y desarrollo de productos. Después, fundamentos de la demanda. Esto de lo que habló un poco Gianni, yo voy a repetir alguna cosa y ahondar en lo que pueda, pero es básicamente lo mismo. Y después, cómo mantenemos la competitividad. O sea, en realidad, cuando Alejandro me llamó, me dijo: está bien, una charla de mercados, pero como que es verdad, las charlas de mercados están bastante repetidas. Y decir, bueno, sí, el precio va a oscilar entre estos valores o la licitación de Fonterra, tal cosa o tal otra, está bueno en algunos casos. Pero bueno, yo intenté ir por otro lado y decir, bueno, a lo largo de la cadena, a lo largo de las diferentes fases de la cadena, ¿qué cosas deberíamos mantener o qué cosas deberíamos potenciar para mantener competitividad a lo largo de todo el sector y poder seguir compitiendo en los mercados? Entonces, lo primero, y para ir rápido, es esto, ¿no? En realidad, esto es lo que nos está determinando estar hablando del mercado y estar todo el tiempo esperando a ver qué va a pasar y qué tendencias y qué nuevos productos. Es que nosotros, en realidad, crecimos históricamente un 5%. En estos últimos años lo estamos haciendo con una tasa bastante mayor que lo que era en el historial. Eso nos ha hecho rápidamente pasar en pocos años de los 1.500 millones de litros, que recuerdo que hace muy, muy poco, 2007, 2008, producíamos a 2.300 millones de litros, y esta leche, el 70% lo tenemos que colocar en el mercado interno, perdón, en el mercado de exportación. Por lo cual, eso nos generó que en muy poco tiempo nuestra dinámica en lo que es exportación del país haya pasado desde los comienzos, donde no exportábamos prácticamente nada, al 2000, donde apenas estábamos por encima de los 100 millones de dólares y algo más de 100.000 toneladas de exportación, cuando en 2012 teníamos prácticamente 800 millones de dólares y 2013 cerró muy cerca de los 900 millones de dólares de exportación. Entonces, eso es lo que hace que estemos, repito, mirando estos mercados. ¿Qué características tiene el mercado de lácteos? Que es interesante para ir quedándose con algunos conceptos de lo que vamos a retomar después. Es que, en realidad, en el mundo se producen 620 millones de toneladas de leche, pero solamente el 9% de eso se comercializa de forma libre. O sea, es lo del mercado, lo que hablamos, de las licitaciones de Fonterra, de las colocaciones en la Unión Europea, de cuánto va a colocar de leche en polvo Uruguay y demás. Es muy poco del total de lo que se produce. Entonces, cualquier movimiento que haya dentro de esta porción, o sea, perdón, cualquier movimiento que haya a nivel de toda la torta, genera grandes repercusiones a nivel del mercado. Y eso es muy importante. Aquí lo que tenemos es, de este 9%, la torta de los principales jugadores. Y ustedes ven, en realidad, entre seis países, entre los primeros seis países de esta torta, concentran, países y regiones, puesto la Unión Europea, concentran el 80% de ese mercado de comercialización libre. O sea, hay grandes jugadores en el mercado y que tienen gran poder de mercado. Miren lo que es Nueva Zelanda y la Unión Europea y seguramente lo que va a hacer Estados Unidos, que está incrementando la exportación. O sea, hay un tema clave aquí también que quiero que se queden con ese concepto de decir, bueno, en realidad, esa posibilidad de ir a competir y la competitividad que tenemos también refiere a que hoy tenemos un mercado dominado por grandes jugadores. Y quizás ir a competir ahí para
fijar precios o fijar condiciones es prácticamente imposible. Entonces, eso seguramente como sector es una dificultad que vamos a tener porque tenemos que ser competitivos en otras cosas para poder ir a ganar parte del mercado. Fundamento de la demanda, voy a ir rápido porque si no se hace muy pesado, lo que se habla siempre, población, en el 2050 se espera que el 55% de la población mundial, que va a estar en el orden de las 9.000 millones de personas, se ubique en el continente asiático. Región con el menor consumo de lácteos, luego de África. Y región que hoy es la que está con mayor expansión, y por ejemplo China en muy pocos años ha pasado a ser el primer importador de lácteos del mundo y por amplio margen. Por lo cual, en realidad, acá hay una posibilidad de crecimiento y un lugar donde apuntar. ¿Qué pasa además? Está todo el efecto de la urbanización. 160 millones de personas pasaron de vivir en el campo a la ciudad en los últimos 10 años en China. Eso es lo que hace, además de la propia tendencia que se da a nivel mundial de urbanización y demás, es los cambios de consumo. Y termina pasando esto, para poner un dato que ejemplifique, la occidentalización del consumo. En China, que hace muy poco, ustedes saben, relativamente poco, en lo que es la historia, se ha liberado a lo que es el mercado y demás, ya hoy hay 5.400 Kentucky Fried Chicken, que es una cadena de comida rápida, como es McDonald's o como es Burger King, y solamente en 2013 están previendo instalar 700 más. O sea, todo esto hace que ahí hay consumo de queso, ahí hay consumo de helados, o sea, ahí hay consumo de lácteos. Ahora, ¿qué es lo que realmente define la demanda? Y esto en realidad lo que yo quería es decir, bueno, de todo esto que se habla de población, urbanización y demás, ¿qué es lo que realmente me está definiendo a mí el crecimiento de la demanda mundial de lácteos? Bueno, acá está integrado lo que es el crecimiento de la población y el consumo per cápita. Básicamente el consumo per cápita responde a lo que es el incremento de la renta de las personas en cada uno de los países. Si nosotros miramos la última gráfica, en realidad el crecimiento poblacional a mí me da un ritmo de crecimiento constante, son las líneas marrones que están acá. O sea, lo que crece la población me determina que anualmente yo tengo un crecimiento de la demanda de lácteos que no varía, es constante. Lo que sí me varía, o sea, lo que sí me aporta a incrementar la demanda de lácteos a nivel mundial es lo que yo tenga de aumento en consumo per cápita. Por lo cual acá, en realidad, me estoy refiriendo básicamente a lo que es el incremento de la renta en los países que hoy son demandantes de lácteos. Y coincidentemente con lo que hablábamos hoy, de dónde se va a concentrar la población en el futuro, y además de lo que son los niveles de consumo actuales de esos países, tenemos que estos países en desarrollo son los que tienen hoy el mayor crecimiento del PBI, o sea, el mayor crecimiento de su economía y, por lo tanto, son los que en el futuro van a tener un gran crecimiento de la clase media que va a pasar a tener una dieta con más cantidad de proteínas dentro de la dieta y van a aumentar el consumo de lácteos. Y esto es un poco lo que mostraba Gianni. Coincide que esa zona donde va a haber más gente, donde va a haber más renta, a su vez tienen un consumo de lácteos actual que es muy bajo. O sea, el techo de crecimiento está todavía muy lejano. Uruguay consume 250 litros de leche per cápita por año, mientras que China no llega a 30, por poner un ejemplo. Entonces, en realidad, la posibilidad de crecimiento en estos mercados es muy importante. Y yo creo que esto, en realidad, todas estas cosas que he mostrado, lo que van dando es que tenemos una posibilidad de continuar colocando productos y de ser, pero nos tenemos que mantener competitivos en ese mercado para poder seguir alcanzando y desarrollando esos productos. Otra pregunta que me hacían, digo, está bien, la demanda está dada, hay determinados fundamentos, digo, pero ¿quiénes son hoy los demandantes? Si ustedes miran este cuadro, este es el consumo per cápita, que en realidad ya lo mostré recién, pero las dos zonas que tienen consumo per cápita más bajo en el mundo son Asia y África. Son a su vez los que tienen hoy una situación de no autosuficiencia, o sea, dentro de sus regiones, no tienen el total de la producción de leche para lo que quiere consumir su población. Y la población continúa demandando más y más. Ahora está bien, nos posicionamos ahí y decimos, sí, pero esto es hoy. Pero ¿tienen capacidad de responder? ¿Tienen capacidad de quizás en poco tiempo estar en otra situación? Y entonces puse esta otra gráfica, donde en realidad compara desde el 2005 al 2012, donde ya vivíamos luego del 2006-2007, este boom de precios, crecimientos en las producciones de estos países y demás. Y en realidad, ninguna de las dos regiones tiene grandes avances en lo que es la autosuficiencia. O sea, en realidad, en ser autosuficientes para
autoabastecerse de lo que es los lácteos. Por lo cual, en realidad, son hoy los demandantes y probablemente, por lo menos en el mediano plazo, continúen siendo demandantes de lácteos de nuestra región. Por lo cual, creo que como conclusión de este bloque, la oportunidad por el lado de la demanda es clara, la capacidad de captar parte del crecimiento de esta, o sea, de la demanda, estará dado por cuán competitivo sea el sector en el futuro a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Y ahí es donde yo me quiero centrar. Ahí es donde en realidad cuando hablé con Alejandro, llamó para invitarme, digo, bueno, está bien, ¿cómo analizo el tema de mantener la competitividad? ¿Qué estamos pensando a futuro y qué cosas tengo que destacar en la charla para decir, bueno, tenemos un sector que hoy es competitivo a nivel mundial, pero puede continuar siéndolo? Y para eso tomé una definición de competitividad, donde dice que la competitividad es la capacidad que tiene una empresa, sector o país, de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. O sea, en realidad, mirando siempre quiénes son nuestros competidores. Y la competitividad depende de la relación entre el valor, o sea, el precio que yo recibo, la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. O sea, lo que hablamos hoy, los costos y los ingresos. Y la productividad de los otros oferentes del mercado. O sea, acá, en realidad, en esta definición, si ustedes ven, hay varias cosas que son lo que hablamos. O sea, tengo que ser competitivo a nivel de los costos, para llevarlo a números, o sea, de los insumos que produzco. Tengo que lograr colocar a buenos precios, captar mercado y colocar a buenos precios, pero a su vez, todo eso tengo que ser mejor que el otro que va a ir a competir a ese mercado. O sea, no solo basta con estar mirando lo que estoy haciendo yo, sino que voy a tener que estar continuamente monitoreando lo que pasa a nivel de otros sectores. Y a partir de este punto, en realidad lo que traté de hacer, y voy a desarrollar ahora más, es dividir en cuatro partes, lo que es para mí, qué podemos hacer a nivel de la producción, o cuáles son las tendencias que hoy se están viendo, seguramente haya alguna más, pero yo creo que son las más destacadas, qué pasa a nivel de tecnología industrial, qué pasa a nivel del desarrollo de nuevos productos, y qué pasa por último con el acceso a mercados, que también es algo importante para mantener la competitividad. Primer punto que hay que destacar es este. Es el costo de producción. En realidad, Uruguay hoy tiene una gran ventaja porque es de los países que tiene menor costo de producción del mundo. Es más, si uno acá solamente dejara los países que son oferentes de lácteos a nivel internacional, que compiten en el mercado de lácteos, Uruguay estaría entre el 1 o el 2 de los que tienen menor costo de producción a nivel internacional. Cuando uno habla de exportador de commodities, recordemos que ese 9% del mercado libre es prácticamente la gran mayoría comercialización de commodities, el costo de producción de la leche tiene una importancia muy alta. ¿Por qué? Porque el 70%, el 75% de los costos industriales son la materia prima. Entonces, lo que pase con el costo de producción a nivel primario me está definiendo ya el negocio. Entonces, yo creo que este es un punto clave que debemos mantener y debemos tratar de reforzar. Se habló hoy de mañana del tema de investigación, se habló en la tarde también. Creo que es básico poder ver cómo hacemos para continuar incrementando la productividad, cómo hacemos para continuar creciendo como sector, pero cómo no perdemos esto, que es ser de los más competitivos a nivel mundial. Acá en realidad es otra representación, lo único que hice fue agregarle el precio, o muy parecido al precio de la última licitación de Fonterra, que prácticamente tocó los $3.500 de la leche en polvo, y decir, bueno, si esta situación se mantuviera por mucho tiempo, y esta gráfica en realidad, voy a hacer una acotación, que es que esta gráfica en realidad es de ya dos ejercicios para atrás. En realidad los datos últimos del ejercicio anterior fue lo que enviamos a IFSN y vamos a tener los datos en poco tiempo. O sea que Uruguay está en realidad ya un poco pasando los 30 centavos. Pero en realidad todos los países aumentaron el costo de producción. Si nosotros mantuviéramos una situación de precios internacionales de este nivel, ahí vemos que en realidad grandes regiones exportadoras, como puede ser la Unión Europea, esto es un sistema en Alemania que puede ser representativo, Estados Unidos, sistemas estabulados, regiones de Australia, Nueva Zelanda, en realidad ya están comprometidos con costo de producción. Y las regiones que podrían ser ofertantes, que aún todavía tendrían capacidad de ofertar leche a este precio, serían Argentina, Uruguay, ahí podría haber puesto algunas de las regiones más competitivas de Chile y seguramente alguna de las regiones más competitivas de Nueva Zelanda. Pero eso es muy importante porque cuando ya tengo una situación de perforación de costos a nivel de países que son mis competidores,
yo todavía sigo siendo un país que puedo ir a ofertar lácteos y seguir siendo competitivo. Y aparte, seguramente esta situación es insostenible en el tiempo, yo lo saqué acá, pero en realidad estos países son muy poco de las necesidades de lácteos que hay a nivel mundial, por lo cual esta situación no se va a dar por mucho tiempo y esto tiene que en algún momento equilibrar o tener algún aumento para poder cubrir costos de producción de los que ofertan más productos lácteos al mercado internacional. Por lo cual, esto creo que es una de las claves y ahí creo que deberíamos hacer foco de cómo hacemos para crecer, pero sin perder este atributo. Esta es otra gráfica, la paso rápido, en realidad es una gráfica que mide lo que son relaciones de precio. Esta es una línea de el precio mundial, es un indicador, que es el precio mundial al productor, vendría a ser, y esta es el precio del alimento. Ustedes vean acá que hay momentos, lo pasó en el 2008-2009, pasó en el 2012, donde la situación del costo del alimento frente a lo que me pagan por la leche es bastante desfavorable a nivel mundial y me termina generando impactos muy fuertes. Ahora, nosotros, que tenemos situaciones de, primero, un sistema que quizás es algo más flexible, que tenemos incorporación a veces de más pasturas dentro de la dieta y demás, termino teniendo a veces capacidad de responder mejor a estas situaciones desfavorables de relaciones de precios que otras regiones. Y por eso sigo sobre esa idea. Y para marcar en realidad el razonamiento que estaba haciendo en un momento con un compañero de trabajo, con Gabriel Judice en Inale, dijimos, está bien, pero si nosotros decimos que cuando los precios internacionales están tocando, perforando costo de producción de nosotros que somos los más competitivos, ya, seguramente tiene que rebotar, armamos una serie de precios y dijimos, vamos a ver cuál es la relación de precios y los costos de producción de Uruguay. Y en realidad, si ustedes ven estos últimos años, prácticamente cada vez que los precios al productor, en realidad estos son precios al productor, tocaron los costos de producción, salvo que en algunos momentos hubo situaciones de caídas importantes, el momento donde el precio perfora los costos de producción no se mantienen por mucho tiempo. Porque en realidad en ese momento ya hay una situación desfavorable para muchos otros de los países exportadores, entonces rápidamente los precios internacionales, que después se traducen en precio del productor, termina aumentando de forma importante. Para no quedarme solo en eso y reforzar algunas de las ideas que hoy se manejaron, Pablo Chiribroste lo marcó en la mañana, es decir, bueno, también no nos olvidemos de que bueno, tenemos el tema de competitividad a nivel de lo que es la producción, pero también en realidad nosotros podemos empezar desde la producción, en algunos casos cosas que ya se han probado, en otros casos cosas muy innovadoras, allá agregar valor acá. O sea, allá agregar posibilidad de ser más competitivo en esta parte del negocio. Y pongo dos casos nada más, para pasarlos rápido. Uno son las dietas de los animales, que aumentan compuestos benéficos, por ejemplo, lo que es el ácido linoleico conjugado, que es un ácido graso que está comprobado que tiene algunas virtudes en lo que es la salud humana. Y que en realidad, en el 2009, a mí me tocó estar en la central asturiana, en una industria española, que había hecho todo un sistema con sus productores, donde tenían recolecciones aparte y sistemas de alimentación a los animales aparte, para recoger una leche que tenía más de ácido linoleico conjugado, para luego envasar esa leche y venderla a un precio que en ese momento era entre un 30 y un 40% más que la leche común. O sea, nosotros en realidad podemos estar agregando valor y diferenciando y agregando competitividad ya en esta parte de la cadena. Y después, en realidad, esto es una noticia que ustedes deben conocer, que salió hace muy poco, que es el tema de la ingeniería genética. Yéndome al otro extremo y no entrando en el debate de si Uruguay como país natural tiene que entrar en estas cosas, no, si es posible, sino como un dato de la realidad, una empresa argentina que lo que hizo fue, a través de la ingeniería genética, en animales de producción de leche, generaron la capacidad de que en esa leche el animal generara insulina y que eso después se pudiera usar a nivel humano. Bueno, eso sí también es agregar valor a este nivel de la producción, por supuesto que con todo el tema de la ingeniería genética. Ahora, ¿qué pasa a nivel industrial? Yo creo que a nivel industrial es quizás donde tenemos la menor posibilidad de ganar en competitividad, sí de mantenernos competitivos, pero es muy difícil ahí quizás ganar en competitividad, primero porque me toca ir a pelear con esto, ¿no? Con grandes jugadores del mercado que dominan que fijan precios, que dominan los precios de los lácteos y que muchas veces ya tienen determinados acuerdos que les permiten acceder a países con mayor facilidad de lo que nos permite a nosotros. Eso es un punto. Por ejemplo, estos son el top 15 de las industrias lácteas a nivel mundial.
miren lo que es Lactalis. Lactalis maneja el 2.4% de la producción mundial. O sea, ustedes recuerden que cuando nosotros vamos a hablar de Uruguay, Uruguay no, está por debajo del 1% de la producción mundial. Solamente Lactalis maneja el 2.4% de la producción mundial luego de que hizo su última adquisición, que fue Parmalat, por 3.400 millones de euros. O sea, esos son los números que se manejan a nivel de los grandes jugadores del mercado de lácteos. Por lo cual, ahí tenemos una dificultad de, bueno, ¿cómo vamos a ir a competir contra ellos de igual a igual? Fonterra es el 3% de la producción y el 25% del mercado que se comercializa libre, porque es el 3% de la producción mundial, pero están en Nueva Zelanda, que prácticamente exporta un gran porcentaje de lo que produce. Por lo cual, este es un jugador que seguramente marca precio. Maneja el 25% de la leche que después se comercializa libre. Entonces, es para dar algo de dimensión, de decir, bueno, ¿qué competitividad podemos ganar a ese nivel? Es difícil, sí podemos mantener competitividad tratando, bueno, de incorporar tecnología al nivel que tienen ellos hoy actualmente y tratando de seguir el proceso que después vamos a retomar en la presentación. Pongo esta última gráfica. Esto en realidad es de la FILIDF y son las principales fusiones y adquisiciones del 2012. Y esta es la compra de Nestlé, de toda la parte de fórmulas infantiles de Pfizer, por 11.850 millones de dólares. O sea, esos son los números que manejan estos monstruos a nivel internacional. O sea, es muy difícil poder ahí ir a competir y ser más competitivo o ganar parte del negocio en esta etapa. Por el otro lado, uno podría decir, bueno, sí, pero yo puedo tener alguna incorporación tecnológica, ¿no?, que me va a diferenciar y demás. Ahora, eso yo también lo veo como una dificultad, en el sentido que, en lo que refiere a incorporación tecnológica a nivel de la industria, básicamente en lo que refiere a incorporación tecnológica para producción de commodities, ¿no?, de los principales productos que exporta Uruguay, hay una situación dada, que es que los proveedores de la industria láctea a nivel mundial son los mismos. Si mañana determinada empresa en Uruguay va a poner una planta de leche en polvo, seguramente le va a cotizar el mismo que le cotizó a Fonterra Nueva Zelanda. Los mismos jugadores. Entonces, ¿qué posibilidad tengo ahí de ganar competitividad? Es muy poca. Es muy difícil. Y de hecho, además, estoy manejando menores volúmenes de leche. Y ustedes saben que, por ejemplo, una torre de secado de leche en polvo, cuanto más grande y cuanto más litros procese, más eficiente es. Entonces, en eso hay una situación compleja a nivel de ese eslabón para ganar competitividad en este nivel. Después voy a pasar al tema de nuevos productos. Sí creo que en la parte industrial, y lo pongo como una reflexión, se ha ganado mucho en diferenciación de productos. De hecho, cuando uno hoy va a comprar productos uruguayos en la góndola, hay un incremento muy fuerte en los últimos años de lo que son productos con valor agregado, con los productos funcionales que llaman, los yogures con determinados agregados de probióticos y demás. Eso hoy en día Uruguay lo tiene. Y eso ha sido la capacidad de reacción de la industria ante una situación que se dio de ingreso de algunos productos desde el exterior que ya venían con determinadas cualidades, y eso logró controlar, creo, ese ingreso, porque en realidad hoy cuando uno mira lo que son las cifras de exportación de Uruguay y lo que importa Uruguay de productos lácteos es prácticamente despreciable, por más que en algunos de los sectores que se compite con industrias, por ejemplo, Argentina, hay algunas situaciones de fuerte lucha por share de mercado, ¿no?, por participación en el mercado. Y creo que, en realidad, en esta parte se podría hablar de que habría por lo menos una apuesta o una posibilidad de hacer una apuesta a crecimiento regional, de decir, bueno, voy a expandirme a Argentina, voy a expandirme a Brasil. Ahora, yo creo que ahí hay algunas complicaciones a nivel de la industria, mismo también por el tamaño de Uruguay, que van en esta parte. O sea, primero que requiere de inversiones muy importantes a nivel industrial, pero acá hay una parte que es clave, requiere mucha inversión a nivel de posicionamiento. O sea, uno cuando habla de lo que es los costos de propaganda, de publicidad, si habla de lo que son aquí en Uruguay, imagínense lo que puede ser ir a posicionar un producto en la novela de las 9 de Brasil. Lo que debe costar el minuto de la propaganda esa debe ser algo demencial, capaz que más que todo el presupuesto de publicidad que tiene con Aprole hoy en el Uruguay, ¿no? Entonces, hay muchos temas complejos acá que son, requiero de inversiones, pero además requiero de mucho de posicionamiento. Ahora, en realidad yo lo separé, pero bueno, el tema de productos y innovación en productos está atado con la industria. Yo creo que a nivel de nuevos productos hay algunas tendencias en las cuales Uruguay podría participar tanto a nivel local, regional, como a nivel de exportación. Y ahí vuelvo sobre esta gráfica.
¿Por qué hay una posibilidad de crecimiento en productos de mayor valor agregado, de posicionamiento, de productos para el bienestar de la población, de productos para la salud? Porque en realidad esto es una tendencia que lo marca todo el mundo y que es que en los próximos años hay una gran porción de la población mundial que va a pasar de estar en este sector, que es como el sector pobre o el que está en el fondo de la pirámide, que es lo que quiere decir aquí, a estar en la clase media o clase media alta. O sea, que va a tener capacidad de consumir esos productos. Entonces, hay una posibilidad de desarrollo por ese lado porque hay una posibilidad de demanda de los productos por la población. Entonces, para ir sobre la parte de lácteos, la innovación en lácteos en la actualidad sigue las tendencias claras de lo que es el consumo, que básicamente busca salud y bienestar. O sea, ¿yo por qué voy a comprar o voy a pagar más un producto? Porque busco que me dé algún atributo para mi salud o que me dé más bienestar que consumir el lácteo simple que ya tenía en la góndola. Las líneas que hoy tienen mayor desarrollo a nivel mundial son lácteos funcionales y específicamente lo que son leches infantiles. O sea, acá en realidad no voy a entrar en la discusión si las leches infantiles son productos funcionales o no, que vi que en algunos lugares las hay, porque las fórmulas infantiles a veces hasta se venden en farmacias y están vistas como hasta un producto como farmacéutico y no como un, yo creo que tiene mucho de los componentes de lácteos y refiere mucho a lo que puede ser el desarrollo de la industria nuestra láctea. Son los principales líneas de desarrollo a nivel mundial de lácteos hoy son estos, productos funcionales y fórmulas infantiles. Los productos funcionales con mayor cuota de mercado son las leches enriquecidas con calcio, seguido por yogures que tienen probióticos y prebióticos, pero eso lo pasamos de largo. Y un potencial que tienen estos productos o estos nuevos productos que aparecen y que nos permiten ingresar en los mercados es que estos nuevos productos tienen una mayor adaptabilidad a los consumos de las regiones donde queremos entrar. ¿Y a qué me refiero aquí? Cuando uno, el otro día en el foro de INALE, vino un mexicano que habló sobre estos temas y le hacíamos esta pregunta. Y en realidad lo que él respondía, y que creo que es bien interesante, es decir, bueno, si uno va a China, donde hoy se consume ya leche en polvo y demás, y le ofrece un pedazo de queso, seguramente sea muy difícil que un consumidor chino se acostumbre rápidamente a consumir un queso porque ya tiene determinadas normas, no lo puedo modificar mucho. El tema de los tipos de quesos están muy tabulados, si se quiere. Pero si yo hago un yogur, yo el yogur es muy maleable. O sea, yo puedo hacer un yogur que sea, decía él, hasta salado. Si fuera que en algún lado le gusta que tenga determinado sabor o no. Porque en realidad yo le puedo agregar cualquier componente que quiera y darle el gusto que yo quiera. Entonces, en realidad, puedo adaptar el producto lácteo a la región donde voy a entrar. Entonces, este es uno de los grandes beneficios de estas nuevas tendencias de productos y de desarrollo. Y estos son lo que son los productos funcionales. Para la digestión, para los huesos, beneficios antiedad, apoyo inmunológico, para el sistema nervioso, control de peso y belleza. O sea, hoy en día lo que hay, el desarrollo de los productos funcionales apuntan a esto, a lo que hablábamos hoy, bienestar y salud. Y este es un ejemplo que es muy conocido, el Gatorade. El Gatorade en realidad es un producto que está a base de lo que es una bebida deportiva, va prácticamente lo que es el suero de la leche. Ustedes saben que es un producto que tiene un alto crecimiento en los últimos tiempos en la exportación. Y en realidad es un producto que hoy tiene una amplia inserción en otros lugares donde antes los lácteos no llegaban. Hoy en día los ve todo el mundo en lo que son los deportes de alta competencia, la entrada en todos los lugares. Y en realidad esto también es una posibilidad de crecimiento. Esto nada más que lo puse como un ejemplo. En la presentación de David Sepúlveda hubo 10 millones de ejemplos. Yo puse uno solo para ejemplificar de qué hablo cuando hablo de un producto funcional de lácteo, que es una de las grandes líneas. ¿Cuál es la dificultad del tema de los productos funcionales? Es que, según la FILIDF, la posibilidad de crecimiento en el mercado lácteo, está en China y en regiones como el sureste asiático y el norte de África. Si yo hago un yogur, lo envaso y después lo quiero exportar acá, las condiciones de vida útiles de esos productos muchas veces van a ser limitantes para llegar con este tipo de productos a mercado. Y seguramente sea tan limitante que probablemente no sea casi hasta imposible llegar con ese tipo de productos. Por lo cual creo que en realidad, si hablamos de productos funcionales, tiene una línea de posibles acciones a nivel de mercado interno y regional, pero
creo que es difícil que nosotros nos pongamos a producir un yogur con determinadas cosas para exportarlo a China, ¿no? Casi imposible. Ahí creo una de las cosas que se planteaba era decir, bueno, sí, yo podría hacer algún joint venture o algún tipo de arreglo con una empresa local, entonces yo le exporto determinada materia prima y esa empresa es la que realiza el producto, elabora el producto en el lugar y lo vende, ¿no? Y bueno, existen, lo que decía, limitantes en cuanto a la viabilidad de alcanzar esos mercados. Por eso, en realidad, yo pongo esta gráfica y digo, bueno, sí, pero en realidad, cuando uno mira lo que son los segmentos con valor agregado en los lácteos, las que tienen mayor desarrollo en la actualidad son las leches infantiles. Son esto que yo les hablaba de las fórmulas infantiles. O sea, hoy China tiene una línea de importación muy fuerte, principalmente de Nueva Zelanda, de lo que son estas fórmulas infantiles, que en realidad son latas que tienen un polvo adentro, tipo leche en polvo, que tienen agregados determinados compuestos y que va sobre un sector de la población que es los niños recién nacidos desde los 0 a los 3 años. Que además es uno de los productos que proyecta ser el segmento de mayor crecimiento hacia el 2015. Acá ustedes tienen lo que es la tasa de crecimiento entre el 2009 y 2015, sería de más de un 50%. O sea, es un producto que tiene posibilidad de ser elaborado por incorporación de tecnología, tiene capacidad de ser exportado largas distancias, tiene una posibilidad de preservar vida útil por largo tiempo y además en su segmento que está creciendo con mucha fuerza. Y ahí en realidad es donde yo creo que nosotros podemos, dentro de esta línea de productos funcionales, poniendo a las fórmulas infantiles dentro de ellos, tratar de avanzar en este nivel. Esta es otra gráfica donde miren lo que ha sido el crecimiento desde el 2007 al 2012 en el número de productos, de diferentes productos de fórmulas infantiles. Por el fácil uso, porque tienen el tema del packaging, a la gente le sirve más. Diferentes porque tienen porciones adecuadas y demás. Todo esto hace a que en realidad en muy poco tiempo este producto, que es una de las líneas que creo que sí Uruguay puede empezar a diversificar y a tratar de llegar con valor agregado a otros mercados, es un producto que rápidamente se ha despegado y que ya tiene hoy una participación muy importante en el mercado de los productos de valor agregado. Porque hago una reflexión, paro 10 segundos y digo, acá no estoy discutiendo el tema de la política de commodities, porque en realidad los grandes exportadores de commodities, de lácteos del mundo, exportan commodities, básicamente. Y tienen una parte menor de su canasta de exportación con productos de valor agregado. Y generalmente los productos de valor agregado los comercializan en la región, intrazona o en su propio país. Entonces, esto no es algo contrapuesto a los commodities. Uruguay tiene que seguir siendo fuerte y tiene que reforzar la política en ser un gran exportador de commodities, de colocar productos. Quizás esta sea una línea de valor agregado. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado con las fórmulas infantiles en el caso de Argentina. Ustedes miren lo que son las proporciones de crecimiento, pasar de 2002 de 30 millones de litros a 153, lo que es el crecimiento de las leches infantiles en polvo y las líquidas. Aquí en Argentina se ha dado un proceso de crecimiento de las fórmulas líquidas, seguramente también por la llegada al mercado interno, o sea, por el gran mercado interno que tiene este país. Y bueno, yo creo que las fórmulas infantiles, especialmente en polvo, aparecen como una oportunidad de alcanzar desarrollo de mercados con productos de mayor valor agregado. Yo eso sí creo, y lo dejo como reflexión, porque me parece que un poco a nivel de lo que son los nuevos desarrollos de los lácteos, muchas veces se habla de los productos funcionales muy fuerte, pero creo que para un país exportador como nosotros, y que seguramente va a tener que seguir abriendo mercados en China, en el sudeste asiático, quizás en algunos momentos con mayor fuerza en África, deberíamos quizás tener, si vamos a hablar de productos agregados, si vamos a invertir en esto, tratar de ir por este lado. Y como último punto de la competitividad, y trato de no aburrirlos más, es que yo hablé del sector, de la cadena, de cómo cada uno de los eslabones puede aportar a la competitividad. Y este fue un punto que se tocó en el foro de INALE la semana pasada. Lo planteó Rubén Núñez, el gerente de Conaprole, que le pedimos que diera una charla y él habló. Y en una de las partes él dijo, bueno, está bien, digo, puedo ir perspectivas a futuro y demás, pero me tengo que estar mirando mucho el tema de acceso a mercados. Y creo que es importante, porque si yo estoy ganando competitividad en toda la cadena y después tengo dificultades por determinadas normativas arancelarias o por dificultades de acceso a mercado, estoy perdiendo un 5, un 10 o un 15%, en realidad quizás todo lo que gané o los esfuerzos que hice a nivel de la cadena pueden tener poca validez cuando voy a ir a competir al mercado internacional.
Entonces, seguramente, creo que hay que trabajar en acuerdos de acceso a mercados de nuestros competidores, porque seguramente hay acuerdos de mercados que ya tienen países competidores que hoy ya están generando algunas situaciones de desventaja, por lo cual seguramente Uruguay va a tener que trabajar en algunos destinos que quizás hoy no están desarrollados para poder mantener esa competitividad que se gana a lo largo del sector. También, por otra parte, Uruguay, por ejemplo, ha exportado durante mucho tiempo en los últimos años y logrado muy buenos precios en Venezuela, y eso también ha sido una situación quizás de relacionamiento y de entrada en este país a través de políticas. Y entonces creo que también, bueno, hay una situación donde hay que trabajar en algunos mercados, pero también hay cosas que se han hecho y son bien interesantes. Y esto en realidad es un ejemplo donde se habla de lo que es, cómo va a destrabar este 10% que es el arancel que hoy tiene Uruguay para entrar con leche en polvo a China desde 2013, 2014 y 2019. O sea, en el 2019 Nueva Zelanda va a entrar con 0% en leche en polvo entera a China. Y nosotros vamos a entrar, si no tuviésemos ningún acuerdo, con un 10%. Entonces, bueno, quizás hice un esfuerzo muy importante en alcanzar competitividad, en desarrollar competitividad a nivel de todo el sector, y lo puedo llegar a perder en un acuerdo de preferencias de entrada. Esto es muy importante, creo que se debe trabajar a nivel también de lo que es el sector y por supuesto, con el apoyo de las políticas públicas y las instituciones del sector. Entonces, una política de apertura de mercado es requisito permanente para asegurar la competitividad. Eso creo que debe quedar como concepto, que eso hay que trabajarlo siempre con mucha importancia. Y una reflexión al final, siempre recordar que cuando hablamos de acceso a mercado, esto no es gratis. O sea, si yo voy a pedir que China me baje un 10% el arancel de la entrada de lácteos, seguramente voy a tener que negociar otra cosa. Y eso también es importante saberlo, porque quizás a veces estamos hablando de lo que puede ser entrada en diferentes mercados, seguramente esas negociaciones muchas veces tienen respuestas del otro lado que quizás en algunas cosas son más desfavorables para el país en general, a pesar de que quizás para la cadena puedan ser buenas. Como conclusiones, el mercado va a demandar más lácteos por incremento de la renta y de la población, como estábamos diciendo hoy. Para ser competitivos en estos mercados deberemos mantener costos de producción comparativamente bajos, y acá pongo el 70%, recuerden, es el peso que tiene el costo de la materia prima en el producto final en el que va a exportar la industria. Es muy importante mantener esta competitividad. No obstante, hay que avanzar desde la producción mediante investigación fuerte, creo, para aportar competitividad a través de mejorar atributos de la leche. Y eso es un poco lo que se marcaba hoy en algunas otras presentaciones. Podemos trabajar a nivel de lo que son diferenciar nuestra leche. De hecho, hay un estudio hoy de la composición de la leche en algunas regiones de Uruguay. Eso ya está arrojando resultados positivos en algunas áreas. Y bueno, potenciar esas cosas y posicionar eso creo que es importante. La industria láctea, si bien yo ya hablé de todo lo que refiere a la dificultad quizás de ganar competitividad en la parte de incorporación tecnológica, la industria láctea es promotora de la incorporación de tecnología a lo largo de la cadena, muchas veces hacia el productor, ¿no? Es un dinamizador continuo, y por supuesto en la otra punta, en el desarrollo de mercados. O sea, hoy que Uruguay tenga un prestigio en exportación, que tenga más de 70 destinos abiertos, parte es lo que se ha hecho a nivel del Estado con apertura de esos destinos, pero mucha es parte de las industrias que han tenido una conducta y un nivel de relacionamiento con los exportadores que le ha permitido a Uruguay tener un prestigio hoy a nivel de los mercados muy importante. A nivel de tecnología industrial, es complejo ganar competitividad, lo que dije hoy, ya que todos los actores acceden a los mismos proveedores. Yo creo que ahí hay una dificultad, pero por lo menos podemos estar en las mismas condiciones, y eso creo que Uruguay hoy en muchos casos lo está. El comercio lácteo mundial está dominado por grandes jugadores, y eso también es un tema que es complejo cuando uno va a hablar de competitividad y a tratar de mantenerse competitivo en ese mercado. La innovación en lácteos sigue tendencias del consumo, básicamente salud y bienestar. Los principales mercados en desarrollo refieren a productos funcionales y a fórmulas infantiles, poco de lo que hablamos hoy. La capacidad de crecer en estos mercados requiere continuar fortaleciendo la estrategia exportadora de commodities. Eso creo que tiene que quedar muy claro. Acá no hay una contraposición entre producto de valor agregado y commodities.
no, Uruguay tendría que exportar todo ahora producto de valor agregado. No, es mentira. Nueva Zelanda le llevó 20, 30 años desarrollar un 30% de su canasta con producto de valor agregado. El acceso preferencial a mercados pasa a ser medular en la capacidad de mantener o ganar competitividad para cualquier sector exportador y principalmente para nosotros. Y como último concepto, y que creo que debe quedar por lo menos claro en mi percepción para todos, es que la competitividad del sector, o sea, la competitividad no es patrimonio de una sola fase o de un solo agente de la cadena. Y en realidad esto que hicimos hoy, este tipo de reuniones, la interacción público-privada, el trabajo con las industrias, el trabajo con la tecnología, lo que se habló durante todo el día hoy, hace a esto. El sector, la cadena, el complejo lácteo debe trabajar para mantenerse competitivo porque la sumatoria de lo que yo pueda ganar en cada una de las partes es lo que me va a permitir seguir competitivo en el mercado, estar inserto en el mercado y continuar creciendo y desarrollándonos como sector, que de hecho lo hemos hecho en los últimos años con muy buen éxito. Así que les agradezco mucho. Lo hice rápido, estoy abierto a las preguntas, seguramente va a haber algo de discusión, así que muchas gracias por todo y a las órdenes.